Gracias, un gusto saludarles. Walter Aguilar me acompaña, presidente de la Asociación Nacional de Taxis VIP. ¿Qué es lo que están ustedes exigiendo hoy? Un llamado a paro nacional por parte de las de los taxistas exigiendo que no les legalicen. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Bueno, la verdad que, bueno, hasta ahorita me acabo de dar cuenta que taxis es el que no es del paro, es a ITER. Hay que ver las negociaciones que, bueno, las negociaciones de nosotros van en camino. Hay que ir despacio porque hay que hacerlo de una buena manera. Y bueno, nosotros solo estamos esperando. Estamos esperando. Si hay paro hoy, pues nosotros las vamos a ingeniar por donde andar para darle el servicio al usuario. O sea que mientras un sector convoca paros, ustedes convocan a todos sus agremiados, a los más de 15.000, a trabajar. Trabajar no, es que el que no trabaja no come. Un día perdido en transporte es es un déficit grande. Ahora, ¿qué les han prometido a ustedes en el Congreso Nacional? Porque manifestaba el fin de semana don Tomás Zambrano de que no hay ruta para legalizar a los taxis VIP. Es que no hay ruta, pero se está viendo la manera de que es algo, una necesidad para el pueblo. Y se está viendo a ver qué se hace. Se está buscando desde el Congreso Nacional que se dé la oportunidad. Sí, lo que pasa es que está difícil, porque ellos tienen la presión del gremio de transporte, de los taxis, y es difícil, pero es algo necesario. ¿Qué les han dicho las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre sobre este reglamento? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? Que tengamos paciencia, que van a trabajar en ello. Eso es lo único, pero el decomiso y todo lo demás, eso está en camino. Si nos agarran, estamos fritos, como dicen. ¿Y cuánto están pagando actualmente por las multas cuando les decomisan la unidad? 11.000 lempiras y 6 meses de decomiso del carro. Y más el parqueo, ¿verdad? ¿Y qué le dicen a las autoridades o a los presidentes de estas otras asociaciones que hoy han convocado a paro, exigiéndoles que no les legalicen a ustedes? ¿Qué les dicen ustedes específicamente a los otros dirigentes y a los mismos organizaciones de taxi? Bueno, es que este es algo necesario para el pueblo. Dice, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Este servicio está hace 20 años laborando. Entonces no es algo que a ellos les afecte, pues, porque aquí se trabajan 24 horas. No es una competencia desleal, como ellos dicen, porque a nosotros nos llaman. Nosotros vamos donde está el cliente, no lo andamos buscando en la calle, no lo andamos buscando en puntos de taxi. Entonces, bueno, que para todo está Dios, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar. Ellos no se van a dar abasto con toda la población que hay en Tegucigalpa. Pero estaremos pendientes cuál es el desarrollo, porque continúa este estira y encoge entre las autoridades de los taxis VIP y también los otros que exigen que no sean legalizados o reconocidos. Junto a Gerson López voy con ustedes.